Amigas, estamos aquí en una nueva edición de este sábado 24 de octubre. Ya estamos acá. El día de hoy queremos reunirnos un poco para hablar todo lo que es este tema del ego. Recuerden que somos Ticulub y el día de hoy, quisimos como recordar un poco sobre hablar de muchas cosas de un tema que ya se ha venido como hablando mucho tiempo, porque es los sets de Harry Potter. Así que vamos a dar inicio con esta transmisión el día de hoy. Por el lado de controles tenemos a nuestro amigo Arturo, tenemos Así también a nuestro amigo Junior, y su esposa Rocío, que también está ahí acompañando a Arturo, dándole un poco de soporte en lo que es cámara. Y bueno, y aquí creo que sin más preámbulo vamos a ir como dando inicio a esto que desde hace tiempo estamos esperando, ¿verdad? Que son como los sets Lego. Entonces, no sé si ahí, queremos ahí, Junior, estás por ahí para saludar. hola. Buenos días, buenas tardes amigos, Tardes. bienvenidos. Sí, es que la verdad es que aquí en mi casa es un poquillo oscuro, parece de día. Entonces, bueno, mi nombre es Junior Vázquez, soy, bueno, como saben, miembro de Grupo Ticoluk y hoy les quiero presentar varios de mis mocks y sets de la saga Harry Potter. En el 2001, la empresa Warner Brothers lanzó con gran suceso la primera película titulada La Piedra Filosofal o La Piedra del Hechicero, la cual pues fue muy aceptada por todo el público, con ese niño de mago llamado Harry Potter y sus amigos Hermione y Ron. En ese tiempo, al finales del siglo pasado, principios de este, ¿verdad? En el año 2000, la empresa Lego, conocida en el mundo Lego como TLC o TLG, tuvo bastantes problemas financieros. Star Wars, que fue una franquicia que experimentó Lego en esos años, la verdad fue la que lo sacó de ese bache. Y para el 2001, con el suceso de las películas de Harry Potter, quiso experimentar y la verdad es que le fue bastante bien, incluso ya casi 20 años después. Pues aquí Lego sigue sacando sets y la verdad es que se vende muy bien. Para ese año 2001, Lego sacó varios sets que se les presento acá. Eran sets bastante sencillos, pero bonitos y representaban varias escenas de la película, como les decía, la Piedra del Hechicero o la Piedra Filosofal. Para el año 2002, tenemos un poco más de sets, igual de la serie 47. Como vemos, ya tenemos el Hogwarts Express, la Cámara de los Secretos, aquí el Troll, famosa escena, el Banco Gringotts, el Duelo, que esta es de la segunda película llamada La Cámara Secreta. Esta es la oficina de Dumbledore. La práctica de Quidditch. Esta es la escena donde Ron juega ajedrez. Esta es la reina. Y aquí están las llaves voladoras. Esta es el corredor donde está Fluffy, ¿verdad? El cancerbero de tres cabezas, el castillo Hogwarts. Y cada uno de los sets complementaban este castillo. Como ven, era bastante feíto, la verdad, en aquellos años, muy sencillo. Y por eso, la verdad es que a mí en un principio no me gustaba mucho. Sin embargo, sí tengo algunos de estos sets, de esta serie. Y con el tiempo, la verdad es que sí, me fui, por decirlo así, metiendo más en el tema. Las películas me encantaron. De hecho, todavía las veo y me impresionan muchas de las escenas. Y en varias de las exposiciones que hemos tenido o teníamos antes de manera física, he llevado varios de los sets y han sido de gran aceptación por el público. Por eso es que mi esposa me insistió en meterme más de lleno en el tema de Harry Potter. Y por eso es que hoy estamos acá presentándoles pues un poco de los mocks y la colección que tenemos del tema.
Y no podría faltar, por supuesto, la carta de invitación de aceptación a la Escuela de Magia de Hogwarts. Y, como dato curioso o vacilón, les presento la misma carta, pero en Lego, firmada por la persona encargada, que es la profesora McGonagall. Para los que se preguntan, la profesora McGonagall tiene su minifigurita, que es esta. Hay dos versiones, esta es la última. Las versiones anteriores no tenían pies, sino que tenían una pieza de techo que era que semejante a una falda. Ahora ya eso no se utiliza. Y pues bien, Luis, si quiere empezamos con el punto uno. Bueno, así es, bueno, por acá tenemos bueno, recordando que, bueno, por ahí, bueno, como decía ahí Junior, por ahí del 2001, empezamos con lo que es la piedra filosofal. La saga comienza en lo que es la casa de Private Drive, ¿verdad? Un barrecito bastante humilde por aquellos lados de Reino Unido, si no me equivoco. Bueno, el pequeño Harry Potter, que, bueno, luego aparece, tenemos la escena tan icónica, ¿verdad? Donde llega Dumbledore y con el diseminador quita todo lo que son los audios y, bueno, todas las luces, ¿verdad? Esa escena tan icónica que nos llama tanto la atención. Luego, como vemos, también, es que en sí creo que la escena es muy bonita y el set también se logra como recrear bastante, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿verdad? Tenemos, recordando que Harry vivía con sus dos tíos, que era, bueno, el tío Vernon y su tía Petunia. Recordando que, bueno, Petunia es la tía directa, ¿verdad? Que es la hermana de Lily. Bueno, este pequeño set que les vamos a presentar de esta casa donde vivía Harry con sus tíos, es un set que, bueno, es un set pequeño que, bueno, tan solo 278 piezas, el 4728, es un set bastante, bastante pequeñito. No sé si lo tendrían ahí por ahí o se los enseño yo acá directamente. Háganlo ustedes una. No sé si Arturo, tienes ahí la imagen o te lo enseño aquí el teléfono. Lo tengo aquí, por acá se ve más o menos el set, ¿verdad? Por aquí, como, no sé si Arturo, tenés ahí la imagen. Tenemos acá el set, un poco mejor. Entonces, como les decía, es un set algo pequeño, pero bastante vacilón, ¿no? En lo personal, creo que complementa muy bien. Se escucha. Entonces ahí, seguís ahí, Junior, con el siguiente. Los escucho bien, yo te escucho perfecto. Ah, ok, no, es que está bien. No sé, ahí, Junior, seguís con el punto 2. Ok, bueno, el set que teníamos presentando, este es el primer set que sacó Lego acerca de la escena de Private Drive con el tío Vernon, Harry y el famoso Ford Anglia, ¿verdad? Qué bueno ese Ford, muy bonito. Ajá. Para este año 2020, Lego sacó un nuevo set de Private Drive. Sin embargo, yo hice mi propio Private Drive, que es este mock que les presentamos acá. Como ven, es todo el barrio. Y esta es la casa de los tíos. Este es el Pride Drive número 4. Acá está Harry y el vecino. Siempre, ¿verdad? No, nunca faltan los perritos, bueno, en el jardín. Pride Drive número 4, las escaleras, como decía la primera carta que recibió Harry. Exactamente. Entonces ahorita les muestro un poco. Aquí mi asistente cámara. Para que lo vean por detrás. Esta es Parula. Pride Drive sale prácticamente en todas las películas. Si recuerdan, en la película número 3, la de Prisionero de Azkaban, acá se abre y sale la tía de Harry, tía, la hermana de Venom, que se infla, se infla y sale volando. Muy buena escena.
Sí. Entonces, acá está el segundo piso. Está el cuarto, recámara de los tíos. Acá el baño. El cuarto de Harry, que es este. Aquí está Hedwig. Y este es el cuarto de Dudley. Si recuerdan, en la segunda película, que se llama De cámara secreta La Cámara Secreta, o la cámara llega de Ron objetos. con su hermano Fred y rescatan a Harry con su Juno, famoso creo que vehículo eso es. Ford. Juno, creo que, perdón, ¿verdad que yo creo que eso se diferencia en las películas? Porque si no me equivoco, en las películas vienen los dos gemelos. Yo creo que en el libro solo viene uno. Si no me equivoco, ¿verdad? Vienen los tres. Sí, solo Fred es el que acompaña a Ron y rescatan a Harry. Porque si recuerdan la escena de la película o el libro, a Harry lo castigan por haber hecho magia en la casa por culpa Le doy. de Dobby. Entonces Dobby aparece en el cuarto y no quiere que Harry vuelva a Hogwarts, porque Dobby, como es el sirviente de los Malfoy, sabe que van a hacer una conspiración contra Harry para eliminarlo y entonces así quitarle un problema a Voldemort. Señor tenebroso. Sin embargo, llegan los Weasley y rompen ¿qué se llama? La reja que había puesto el tío Dudley y rescatan a Harry. Aquí, dato interesante o técnica Curioso. es haber hecho este solar. Como ven, es bastante complicado por los ángulos que tiene y esta forma del techo. La verdad es que sí, me costó bastante. Tuve que ver varias veces la película y tomar varias fotos para lograrlo así, de esa manera. Igual, no todas las casas en la cuadra, todas son iguales, pero al mismo tiempo son un poco diferentes. No todas tienen este solar. Sin embargo, yo le hice el mismo solar a todas. Acá al frente también un dato interesante, una técnica, pues la cochera igual se abre. Tiene aquí el bajante del agua y si pueden ver, estas ventanas están, por decirlo así, acostadas de forma horizontal, no de manera vertical como se acostumbra. Igual, este arbolito está hecho con hojas de bambú. Porque las casitas tienen un jardín al frente. Si ven, es un detalle bastante bonito, por lo menos de ese barrio. Que como decías, ese es un barrio en Londres que se llama Little Winches. Y el residencial se llama Private Drive. Por eso es que la carta le llega a Harry al Private Drive número 4, que es la cuarta casa del barrio. Igual es como es modular, entonces aquí sí me falta algún detalle, pero eso lo pienso completar con el nuevo set que salió este año. Entonces acá están las gradas, aquí está la puerta, aquí es donde en la piedra filosofal vive Harry. Aquí va la cocina, la sala, aquí por lo menos ya tengo la chimenea, si la pueden ver. Si recuerdan la escena donde empiezan a salir todas las cartas por la chimenea. Ok, listo. Si quiere pasemos al siguiente, Luis. Entonces, bueno, en el punto número 2, recordando el set de la madriguera, ¿no? Un set bastante, bastante asilado en la casa de los Dursley, perdón, de los Weasley. Weasley, sí, se me confunden esos dos nombres. Bueno, la madriguera en el 2010, que se lanzó una nueva línea de Harry Potter,
entre ellos el 4840 con 568 piezas. Igualmente, bueno, igual que en Private Drive, que se lanzó ese año también. Vamos a ver, la nueva versión, el 75980 con 1047 piezas. Este último set, viene bastante completo. Ambos son son combinaciones de varias escenas. Entonces, es un set bastante, bastante bonito. Y si no me equivoco, hay dos versiones. Bueno, como decía Sacabra, la que salió en ese año, si no me equivoco, en 2010. En el 2010, ajá, que fue la primera versión, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Y ahora, este año, que también va a salir la segunda versión, que en lo personal de. Es muy bonito, bueno, las dos versiones, bueno, en lo personal me gusta más la segunda versión, pero es bastante panis. No sé si ahí, bueno, igual, porque tengo una foto del set, que es precisamente el de este año, que va a salir que ya salió, si no me equivoco, y no sé si también hay Junior que nos comentabas sobre el tuyo que tienes ahí, perdón. Sí, correcto, este mock está basado precisamente en el set que salió en el 2010. De hecho, usé los colores y un poco la forma de ese set. Bueno, de hecho, sí, prácticamente lo transformé todo, como pueden ver. Entonces, dato curioso es que ese set era el único que traía a la famosa Bellatrix Lestrange. Que en ese momento igual, era súper cotizada. Correcto. Igual, esta minifigura de Bellatrix viene en el nuevo set. Ya un poco diferente, pero bastante bonita, bien interesante. Si recuerdan la película de La Cámara de los Secretos, el famoso Ford Anglia viene volando y aterriza justamente al frente a la casa. De la casa. Ahí, Junior, ahí tenía un dato que me pareció leerlo por ahí, que bueno, como sabemos que digamos, el papá de los Weasley siempre se me da el nombre del señor Arthur tenía como mucho fan por las cosas muggle, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces es una historia que no me acuerdo en qué parte se cuenta, que el señor él convierte el Ford Anglia, lo convierte en volador, porque él, digamos, el Ford es un carro simplemente normal, común. Al papá de ellos, al ser tan fanático de las cosas moguls, él convierte y adapta el Ford Anglia en volador y le hace todo el sistema de visibilidad, que es un dato de vacilón que me pareció haberlo leído por ahí también. Sí, correcto. De hecho, esta es la primera vez en esta escena, o en la, ¿cómo se llama?, la Cámara de los Secretos, es la primera vez que Harry llega a la casa de los Weasley. Ron le dice en la escena que no es la gran cosota, pero hey, es el lugar de ellos. Y Harry, como está impresionado de ver tantas cosas mágicas y demás, entonces le dice no, que es increíble, que es una casa súper bonita. Entonces, pues el mock representa igual varias escenas. Si quieren, empezamos. Igual me gusta hacer los mocks modulares. Y entonces acá, como verán, aquí está Molly en la cocina. Están los gemelos desayunando. Ginny acá preparándole té a su padre Arthur. Y esta es la famosa chimenea que funciona con polvo flu. Entonces acá quitamos a Arthur. La idea es que se para aquí la minifigura. Aquí se le mueve esta palanquita y desaparece. Está un poquito trabado, pero bueno, la idea es que se mueve. Creo que está bastante representativa de la casa original, por lo menos. También dice en la descripción que tiene una, lo que nosotros llamamos una chanchera, ¿verdad?, que es donde viven los chanchitos, los cerdos, y tiene gallinas, ¿verdad?, un gallinero. La casa
tiene también diferentes representaciones. Por ejemplo, aquí al frente, esto se abre y tenemos la habitación de los señores Weasley. Por ejemplo, aquí está Arthur. Y esta es la habitación de los gemelos, de Fred y George. Por acá atrás, acá, se abre y está Ginny, si la pueden ver allí. Hay una escena también importante en las películas, donde está Hermione en el balcón. Si recuerdan la descripción de la casa, dice que conforme fue creciendo la familia, pues siempre se ha dicho que los Weasley eran bastante pobres, ¿no? Entonces Arthur y Molly empezaron en una casita sencilla de una planta y conforme fue creciendo la familia fueron añadiendo las habitaciones. Si recuerdan, son 9 personas que conforman la familia Weasley. Son Arthur y Molly, ¿verdad? Los padres. Y son 7 niños. Si no me equivoco es Percy, si no me equivoco. No. No, el mayor se llama Bill, Charlie, Percy, los gemelos, ¿verdad? Fred, George, Ron y la niña que es Ginny. Que al final, si recuerdan, en la última película, Voldemort le dice a Ron que la mamá no lo quiere porque ella quería una niña. Al final sí, cuando, siempre tiene cuando, una niña. Cuando Ron está a punto de destruir Horcrux. Correcto, sí. Y acá arriba, en el techo, está el cuarto de Ron, que comparte la habitación con Harry. Pues también, si recuerdan, esta calcomanía o pegatina es Harry en la escoba jugando Quidditch. No sé, tal vez ahí, Junior, nos aprovechamos como para mandar saludos ahí a algunos compañeros que están conectados. Claro que sí. Tenemos ahí a, igual, bueno, si hay alguna pregunta, duda, o quieren ver algo más en detalle, con mucho gusto. Ahí también nos pueden escribir, bueno, queremos mandar aquí saludos a, bueno, a Fabián, que está ahí conectado también, a su compañero Carlos, Mauricio Francisco, que dice que saludos desde Perú. También tenemos a Francisco Cobar ahí, saludos, Francisco, que yo sé que es otro fanático de Harry Potter, igual que Junior y yo, como hay montones. También por aquí, saludos a Josué, que está ahí conectado también, Gustavo Salazar, nuestro compañero Arturo ahí también, saludos. Daniel Cabezas ahí nos manda saludos también, Cali Barra, que dice que está súper chida también. Evelyn nos manda saludos, gracias, desde Perú también. Y ahí estamos. Igual, cualquier consulta ahí, consulta, pregunta, cualquier cosa. Sí, o algo que quieran ver más en detalle, o lo que quieran, en cualquier momento pueden enviarnos una consulta o escribirnos ahí por el chat. Con gusto le damos el detalle. Para que se den una idea del tamaño del mock, lo voy a tomar en mis manos y lo voy a poner aquí. Es bastante grande, ¿verdad? O se nota. Sí, es como bastante, les decía, bastante grande. Sí, como les decía, entonces, conforme fue creciendo la familia Weasley, entonces fueron poniendo las habitaciones de los chicos. Entonces, por eso es así. La verdad es que, como es Lego, es muy difícil hacerlo como la representación debería ser, porque debería ser como una habitación aquí, la otra sobrepuesta y la otra así, porque de hecho en la descripción del libro dice que si no fuera por la magia es imposible que esa casa sí existiera, ¿verdad? Se derrumbaría, se caerían todas las piezas. Y un dato interesante también de la madriguera es que, como es mágica, aparece y desaparece donde los Weasley la quieran llevar.
Por eso es que en las películas las vemos en diferentes locaciones. Si recuerdan, en la segunda película, que se llama La Cámara Secreta, cuando precisamente llega el Ford así volando y aterriza, la casa está rodeada de un bosque y hay un lago y es un lugar muy bonito. Luego, en las películas posteriores, la casa aparece en otras locaciones, hasta el final, donde los chicos empiezan a buscar los Horrocruxes y sucede la boda de De Bill Billy Flor, con Flor. con Flor Delacroix. Es prácticamente un páramo que está cubierto de maleza. Junior, ahí tenemos una pregunta. Nos preguntaron yo, Ronald Vázquez. Ay, me quitaron la pregunta. Vamos a buscarla aquí en el chat. Ronald Vázquez dice que Saludos, si saludos a Ronald Vázquez. hay alguna pieza del sombrero seleccionador. Buena pregunta, eso sí no lo sé yo. Ok, Ahora, me parece que sí. existe, hay un set, ahorita se los muestro, de los primeros sets que hizo Lego, que es del sombrero seleccionador. Es este, es pequeñito. Entonces, esta parte amarilla gira y ahí escoge la casa de magia, ya sea Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw Hufflepuff. y Hufflepuff. Hufflepuff. Y entonces, ese es el que existe. Y el sombrero como tal, el sombrero seleccionador, viene en tres diferentes sets, principalmente en los castillos. Y el último que aparece es en el set de el Gran Salón que sacó Lego en el 2018. No sé, ¿alguna otra duda o queda claro ahí? Luis. Creo que, bueno, de momento es la única consulta que tenemos. Ok, excelente. Vamos a continuar. Listo, entonces vamos con el tercer mock. Bueno, el tercer modo creo que, bueno, al igual que el set, es un set bastante, bastante esperado por mucha gente. Creo que es algo muy icónico, que es el Hogwarts Express. Bueno, es un set Sigue. súper tonal. De hecho, hay varias versiones de este set. El primer set icónico fue lanzado, si no me equivoco, el primer fue lanzado en 2001, si no me equivoco, el Correcto. 4708 con 410 piezas. Y bueno, para la tercera película, El prisionero de Azkaban, en 2004 se lanzó el 10132 con 708 piezas. Este ha sido el único que ha sido motorizado. Entonces es un detalle ahí, vacilón, un bonito detalle que yo cuando de esos trenes tan chivas, ¿verdad? Que Lego saca siempre y más que todo como son motorizados, que le da como esa magia, ¿no? ¿Verdad? Que entonces aparte que sabemos que el Expreso Hogwarts es como un ícono ya, ¿no? Que es dejar de Harry Potter. Creo que uno al cumplir los 11 años siempre deseó viajar en ese tren, por lo menos yo, pero ahí. Entonces es como esas historias vacilonas de todos los sets. Correcto, el expreso de Hogwarts o el tren es bastante icónico. Y la verdad es que para nosotros, que nos gustan los trenes y especialmente los trenes de vapor, pues es increíble. Ojalá, de verdad, es un tren real, existe en Londres, está en un museo de locomotoras y uno pues ya no se puede subir en el tren, pero sí puede llegar y mirarlo y tomarse alguna foto. Claro, y si llegar ahí y tomarse una foto con el Power Express. Sí, obviamente, pues para la saga de Harry se llama así, pero tiene otro nombre. Sí. Entonces, el último set oficial que hizo Lego, la verdad es que está muy bonito. Como hemos visto con el tiempo, Lego ha venido mejorando bastante, ha hecho pues piezas nuevas, cada vez innova. Y la verdad es que esta serie nueva de Harry Potter, que se llama el Wizard World o el Mundo Mágico, tiene con sets muy, 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 pero así, la verdad, muy bonitos. Sin Creo que embargo, sí, siempre lo que es en se detalle puede se han puesto mejorar. mucho, se mucho mejor. Sí, claro, se han pulido. Y como te digo, y siempre todo en la vida se puede mejorar, ¿verdad? Siempre es un proceso continuo de mejora.
Y eso es ahí, pues, donde entra la creatividad de todos. Y pues en mi caso, los adapto y los cambio bastante. Sobre el último set, precisamente, es que hice este mock. Ya tiene muchos años y conforme van saliendo sets y todo, voy tomando nuevas ideas. Y esta locomotora, por ejemplo, es bastante grande. Bastante, diría yo, semejante al original. He tomado varias fotografías y, como les digo, no he tenido la oportunidad de conocer el original, pero sí con las fotografías y videos, pues he tomado muchas ideas y lo he hecho casi, casi, casi que igual. Sí, un detalle importante, por ejemplo, es aquí los ejes. Esto es lo más que me permite alargarlos o distanciarlos uno del otro, porque los tracks o las tranvías de tren de Lego son muy angostos, especialmente para las vueltas, son muy cerradas. Pero en el modelo original esto está más abierto, entonces se ven más las ruedas, pero es una limitación que tiene Lego para hacer modelos bastante grandes. La idea, como ven, es que sea lo más real o semejante a la escala de las personas. En el caso de Lego, pues sería la escala de minifigura. Dato importante en los trenes es que los trenes tienen 6 studs de ancho. Para este caso, esa medida se respeta al frente, pero luego se hace más ancha, hacia 7. Y los vagones continúan siendo de 7 studs de ancho. Esto permite, pues, que los vagones, por ejemplo, sean mucho más grandes y poner 2 filas de asientos. También tiene una limitación, que es el hecho de los motores. Para acá, esta es la caja de baterías y este es un motor no tradicional de tren, sino es un motor Power Function XL, el cual tiene la fuerza suficiente para mover tanto la locomotora como los vagones. Acá lo podemos encender. ¿Y ven? Y él aquí camina. No está en la vía, por lo cual, bueno, no se mueve. Pero sí, ven la luz. Está encendida. Y se ven las ruedas. Importante también, detalles, es que es toda esta parte del frente, para poderla hacer semejante con esta parte así, que es una curva, se usan técnicas que se llaman snot, como ya les había mencionado anteriormente, que significan stud not on top, o sea que no tiene un stud el cual se sujeta, como todo en Lego, uno sobre otro, y van pegándose así hacia arriba, sino en este caso van hacia abajo y al lado. Igual el tender, que es esta parte donde va el carbón, que recuerden que es un tren a vapor, también tiene su técnica interesante. Igual, para acomodar las ruedas o los buggies, que son de 6, en el ancho de 7. Lo mismo para los vagones. Importante aquí en los vagones es que se abren las puertas para que ingresen los chicos. Y vamos a ver si se puede, nos da chance. Se levanta el techo. Y ahí podemos ver las 2 hileras de asientos, que en un tren de 6 no se puede, solo se puede hacer una hilera a cada lado, no se pueden poner las 2. El vagón, como lo ven, es bastante grande. Si lo ven aquí, voy a tomar uno en mis manos, ¿lo ven? Para que hagan la proporción.
Pero eso permite darle mayor detalle, ¿verdad? Siempre a mayor escala, mayor detalle, y se ve más bonito y más semejante al real. Igual, una cosa que me gustó mucho de este último set es la estación. Siempre es la 9 y 3 cuartos con la parte de escaleras y un reloj. Ese es del 75955, si no me equivoco. Correcto, sí, el último. Igual, Sí. tiene 801 piezas. sí, la escala permite que igual pase el vagón, ¿no ven? Cualquier vagón pasa fácil por debajo del puente de las escaleras. Igual, este es el último vagón de tren. En buena teoría, el tren está compuesto por la locomotora, el tender y cinco vagones. Un vagón para cada casa y el último vagón que es el prácticamente la bodega donde llevan todas las cosas de los chicos. Los baúles con ropa, libros, las mascotas. Si recuerdan, Hogwarts solo permite tres mascotas en el castillo. Las ranas, los búhos y el tercero, si no creo que son gatos, si no me acuerdo. Y los gatos, sí, Y correcto. los gatos. Por eso yo no sé cómo Ron es que tiene su rata, ¿verdad? Si eso no se permite. Por Sí, eso es que, es un dato vacilón. sí, por eso es que Neville, cuando empieza la película, anda buscando como loco su rata. Digo, perdón, su rana. Al sapo, sí. Ajá. Después Hermione, hasta el segundo año es que tiene su gato. Y Ron, ¿cómo se llama? Chance. Ron, sí, Ron tiene la rata y Harry tiene a Hedwig, Hedwig. que es la lechuza. Ok, no sé qué les parece el expreso Hogwarts. Bueno, de momento creo que, bueno, por acá no tenemos comentarios, pero bueno, en lo personal. Sí, como les decía anteriormente, es un set tan icónico y algo ya como bastante icónico en las sagas de Harry Potter que estaban bastante tallados. Es muy chiva ese set. Bueno, el mock, porque digamos, el set era muy bonito ya, pero digamos, ese mock queda mucho mejor. Sí, como para que se den una idea, vean lo largo que ya se va viendo cuando se ponen uno sobre otro. Así como debería ser. Como le digo, el real o el que aparece en las películas lleva cuatro de estos vagones. Uno para cada casa y el último vagón, que yo aquí lo hice, la mitad para pasajeros y aquí ya la bodega. La bodeguita, El real es solo. Todo el vagón es una bodega. sí, se ve lo Igual, que es un los montón de trenes, debe ser un montón, ajá. sí, los trenes se unen, digamos, los vagones se unen con imanes, uno con otro, pero por el peso de los carros, que es una escala mucho más grande, tuve que usar estas espigas técnicas, si las ven acá. Igual, le permite el movimiento. Y se enganchan acá una con otra. Aquí en esta parte, en el buque. Igual, un detalle del tender, si lo quieren ver un poquito mejor. Está bastante bonito. Bueno, a mí me gusta. La verdad es que siento que me quedó bien. No sé qué opinan. Bueno, tenemos un comentario de Ana Bolena, si no choco, que dice que es demasiado bueno y que está súper chivas. Gracias, Ana. De momento, eso es lo que tenemos ahí por ahí. Vamos a ver, sí, de momento, son los comentarios que tenemos por ahí. Sí, el otro día vi un video de. Y de hecho hay un tren de Navidad que vimos por ahí que tienen un sistema, yo no sé la verdad cómo hacen, que si aquí tira humo y es Ah, humo vapor.
pero sí, yo no sé cómo se hará igual para... Sí, es un tema bastante aún. Sí, adaptarlo aquí es un poco difícil porque no hay mucho espacio, sí. Igual esto no es hueco, ¿verdad? Esto está lleno de piezas de, y no de, tendría que hacerle alguna adaptación para ponerle eso. He visto gente que le pone como algodón o le ponen algunas piezas simulando el humo, pero sí, no sé, no me parece muy bonito. Sí, es bastante vacilón el gatillo, qué lástima, pero bueno, es una muy buena interrogante esa, cómo funcionará ese sistema de vapor. Sí, pues aquí lo tienen, el Howard Express. No sé si continuamos ahí con lo que tenemos. O... Correcto, sí. Si no hay consultas ni nada. Creo que, bueno, ¿no? Saludos, nuestro... más personas. Ah, un saludo para nuestra compañera y amiga Estrella. Que hoy está cumpliendo años. Está de cumpleaños, es cierto. Saludos para Estrella también, muchas felicidades. Bueno, creo que de momento no tenemos nada por ahí. Vamos con nuestro siguiente set, que sería el, bueno, este gran set, bueno, gran set en lo que es bolicónico, ¿verdad? Porque no sé si es muy grande. La casa de Hadrick, o la choza de Hadrick, o la hacienda de Hadrick, como quieran decirlo. Su primera versión fue lanzada en el 2001. El 4707 con 299 piezas, casi 300. Bueno, uh-huh. Fue el primer set que se lanzó de Hadrick. Bueno, la casa Hadrick. Ahí decía también un dato curioso por ahí que esa figura de Hadrick es la única que tiene dedos de todas las minifiguras. Es un dato ahí bastante, bastante vacilón. Entonces, no sé ahí si Junior, pues es ahí con tu mock. Correcto, sí. Acá, pues a lo largo de la saga existen dos chozas o casas de Hagrid. La primera que aparece está, por decirlo así, al lado sur del castillo Hogwarts y es más o menos como esta. La escena icónica de esta choza es la que sale en la película de la cámara secreta, o la cámara de los secretos, donde los chicos, ¿verdad?, llegan a visitar a Hagrid, que es su amigo, y allí llegan a arrestar a Hagrid porque piensan que Hagrid es el que abrió la cámara. Y bueno, de hecho todos piensan que Harry, que es el que habla, Parcel, ¿verdad?, el que habla con las serpientes, es el heredero de Slytherin. Y Hagrid ahí les dice que vayan al bosque y cuiden a su amigo Aragorn, que es esta araña. Que siguen a las arañas. Ajá. Y entonces todas las arañas salen de la choza y empiezan a caminar hacia el bosque, y ahí es donde se encuentran a Aragorn, que Aragorn se los quiere comer. Y entonces ahí es donde vuelve a aparecer el famoso For Anglia y los rescata. Como decías, la minifigura de Hagrid, esta es la primera que salió o que hizo Lego, esta es la segunda y esta es la nueva, la tercera. Como ven, son bastante parecidas las dos primeras y ya la tercera sí es diferente, de hecho es hasta un poquito más chica. Sí, es un poquito más chiquitilla también y se nota, sí, el cambio de color que le habían hecho cuando... Sí. Ahora que ya cuando Lego implementó los colores piel en sus sets, ya no eran los Harrys amarillos. Sí, el amarillo tradicional. Igual aquí no sé si le pueden ver exactamente el detalle de las manos, si lo ven acá. ¿Sí? ¿Verdad? Los dedos. Ahí se ve bastante, ahí se ve. Ajá, es la única minifigura que tiene eso. Tal vez por el tamaño, que es más grande, le puede dar eso, sí. Y ya para la segunda versión... La segunda minifigura ya se denota mucho más, es mejor. Se lo ven acá a la mano. Sí, se leen perfectamente los dedos. Ajá. Y ya la nueva no lo tiene. ¿Qué les parece? A ver. Igual, le cambiaron un poco el pelo y la barba. La verdad es que a mí me gustaba más este.
Yo, por ejemplo, yo es que en lo personal sí me gusta más la nueva, esa que tienes ahí, la nueva, la última versión de Hadrick. Creo que en lo personal es como la que más me gusta. Sí, igual esta barba y así parece más a las que usaban para las minifiguras de los hobbits. Ajá. Sí, la ropa quizás está más bonito. De hecho, un elemento nuevo es el paraguas, este paraguas rosado, Que es que lo la hizo Lego varita. para el pingüino, sí. Entonces Sí, que luego es Harry. la su varita, que es bueno lo que le quedó ahorita, sin mucho óculo, lo que a que a, le dejan conservar como su varita. Como a Sí, Sergio porque le rompen la varita. Hagrid le prohíben hacer magia, de hecho. Luego de lo que pasó con la presunta muerte, porque digamos en la segunda película, a él es el que lo culpan de la muerte de Myrtle la Llorona, que es el fantasma del baño de mujeres. Entonces ahí es donde lo expulsan de Hogwarts y rompen su varita. Si no me equivoco, es Correcto, Dumbledore sí. el que le permite dejarse como la mitad. Y la usa ahí. Si recuerdan también, cuando, bueno, la mayoría de las películas siempre es como el cumpleaños de Harry. Entonces, la primera película es cuando Harry cumple 11 años y Hagrid llega al farol donde están ellos escondidos y llega con su paraguas. Y con el paraguas es que le hace el hechizo y le pone una cola de cerdo A ¿cómo se llama? A Dudley, exactamente. Dudley, sí. Que de hecho es algo que, bueno, que en las películas se omite bastante. Y que a veces la gente no le presta mucha atención, porque digamos, si no me equivoco, Harry cumple años el 29 de julio, ¿verdad? Es así, creo, o el 30. Harry cumple el 30 de julio, entonces es algo ahí que tal vez a veces en las películas no sé, como que no se complementa. Porque digamos, en la primera película, por ejemplo, vemos que Hagrid llega donde Harry, lo rescata, se lo lleva a Londres, se lo lleva al Cáltro Chorante, y luego inmediatamente ya vemos a Harry cuando está en la escuela y todo, pero digamos. Hay mucha gente que tal vez, o personas que no han leído libros, el tren de Hogwarts Express sale todos los primeros de septiembre a las 11 de la mañana. Entonces, digamos, es como ese tiempo que en la película no nos quitan, ¿verdad? Digamos, porque, digamos, llega Hadrick, rescata a Harry, se lo lleva para el Candelero Chorreante, hace todas sus compras en el Callejón Diagon, y luego Harry vuelve con sus tíos y pasa esos 2 o 3 meses ahí hasta que ya vuelve a ir otra vez a la estación para ya lo que es ir al colegio. Correcto, sí. Acá pues, sí, decías. Aquí Ronald Vázquez nos pregunta que si hay alguna minifigura icónica o difícil de conseguir. Hay bastantes. Sí, correcto, hay bastantes. Lo malo o bueno es que con la nueva tirada de sets del año, bueno, desde el 2018 que Lego ha vuelto a hacer los sets, ya vienen nuevas versiones de minifiguras. Entonces, como les decía ahora con Bellatrix. Entonces ya para este año vienen nuevas de minifiguras. Incluso en la segunda tirada de minifiguras de Harry Potter viene una Bellatrix, que es la representación de Bellatrix en Azkaban cuando sale, Incluso ¿verdad? sí, es la serie de minifiguras, de Ajá, esta nueva que acaba de correctamente. salir. Sí, entonces ya eso, no sé, siguen siendo minifiguras bastante caras, pero ya no tanto. Creo que también está el que estamos hablando la vez pasada, la figura de Buckbeak, el hipogrifo. Ese también puede ser una de las, y sí, mucho y más. Sí, hay más. Y aquí está, para que lo vean, la choza. Igual a mí me gusta hacer modular las casitas o los mocks. Y de fácil acceso. Acá. Esto se mueve. Y nos permite ver el interior de la choza. ¿Qué les parece? Bastante realista, ¿no? Sí, claro, es bastante, creo que es en sí la esencia que tiene ahí hoy estoy mal con los nombres, qué fatal, Hagrid. que tiene Hadrick, sí, porque digamos,
si vemos las cabañas en las películas, Hagrid siempre tiene como muchas cosas en su cabaña, es como un poco desordenada, pero es así como la esencia de él, entonces es como también lo vacilón de las cabañas y todo. Y también de su Digamos, amor por las, todo su amor por por los los... animales fantásticos también. Sí. De hecho, aquí, bueno, un poquito de luz. La chimenea, como ven, es la que se abre. Y aquí está el caldero donde Hagrid cocina. Vamos a ver si vamos a darle un poquito más de luz, quizás. Ahí se ve bien, sí, ¿verdad? Se ve bastante, bastante muy. Se ve un poco oscuro, pero sí. Ahí nos está diciendo Berlin que replicó muy bueno los sets. Y en el anterior también le decíamos a Ana que nos decía que sí, que están muy buenos los mods. Así, con un poquito más de luz. Ajá. Sí, lo que nos falta aquí es es un perro, no sé qué raza es, que es un perro negro grandotototote que tiene Hagrid. Sí, sí. Ah, ese Ese sí me... perro. Tengo el nombre en la punta de la lengua, qué madre. Sí. Ok, esta es la primera choza que, como les decía, por darle alguna ubicación, está al lado sur del castillo. Y luego tenemos la otra, o la segunda, que es Junior, de... Fan, si no me equivoco. Fans, sí, no estoy seguro. Me parece que es fan, no sé si hay alguien sabrá ahí de los Potter que Los que andan nos ahí miran. conectados, ¿sí? Sí. Y bueno, entonces aquí tenemos al hipogrifo. A ver, ¿cómo se llamaba? Ese se llama Buckwheat, ese sí, ese sí Ese no se sí me se olvidó. acuerda, Buckwheat. Sí, Sí, ya estoy a punto está. de comprarlo, ya me mandé a traer ese va a ser mío. Ok, ¿ves? Entonces aquí está Buckwheat en la escena, representando la escena cuando llega el ministro de magia. A ver, ¿cómo se llama el ministro de magia? El primer ministro de magia, si no me equivoco, se llama. O sea, es que ay, he visto tantas veces las pelis, pero se me dan los nombres, de verdad. No, Aquí realmente no me está. acuerdo. Ok. Llega. Espérate, que ya se me fue también. Entonces, estamos De hecho, aquí. que él es ministro hasta la sexta película, si no me equivoco. O Sí, la. Creo que porque nada. se muere y Sí. entonces llega el otro, su nuevo ministro, que igual lo matan. Me mata a Voldemort, Sí, que él es el que pone a Dolores Umbridge de directora. sí, Howard. después de todo, en la cuarta película. No, en sí, en Sí. la cuarta película. Y acá, bueno, las calabazas, donde está Bodwitch. Si recuerdan, cuando Dumbledore entra a la casa, Hagrid está dentro y los chicos salen por detrás Salen por. y se Ajá. van al bosque. Y Luego de ahí es que Hermione donde... misma. Luego que la misma Hermione se tiraba la piedra ella misma. Correcto, sí. La piedra entra por esta ventana, que los chicos están aquí conversando con Hagrid, porque Hermione tiene un... No es El el nombre, giratiempos. giroscopio. Sí, El giratiempo. giratiempos. Exactamente. Giratiempo que le dio la profesora McGonagall en el primer año para que asistiera a todas las clases. Correcto. Y entonces igual tiene, bueno, su De hecho, chimenea. mucha gente también anduvo diciendo por ahí que decía que por qué si Hermione todo, si existe giratiempo, ¿por qué no nada más se volvieron en el tiempo? Y hicieron, y de hecho yo creo que Rowling también dio como ese detalle que Rowling dijo en algunos de sus tweets que ella pone que el giratiempo funciona solo como para, solo para un día en específico. Por ejemplo, vos solo puedes viajar, hoy estamos 24, digamos, si quieres usar el giratiempo para usarlo para viajar mañana, ya no puedes. Entonces son como unos reglas ahí, cosas ahí que Rowling había dicho en unos tweets, que también como que destacaban y ya así como desmentían más de todo, cómo funcionan los giratiempos. Entonces esta se abre diferente. Entonces acá vamos a darle un poquito de luz. ¿Qué les parece?
Entonces, igual tiene su sillón, la mesa, allá tiene en la el juego de Cornelius, dragón. perdón, Cornelius Fudge, el ministro de Fudge, magia. Fudge, ese Fudge, mismo, Fudge. Cornelius. Y esta otra parte es la habitación de Hagrid. Aquí está la cama con sus utensilios, su baúl y un escritorio. Bastante, bastante chido, al ser muy, muy detallado. Y este, pues, se coloca acá, se une con estas piecitas. De verdad, necesito conseguirme ese set. Es un set bastante Sí, completo. igual estas calabazas están muy, muy bonitas, muy bien hechas. Bastante tallada, sí. Sí, y creo que es el único set que las tiene, por lo cual el precio es bastante caro. Sí, eso sí te puedo dar fe. No sé si continuamos ahí con el siguiente set o el siguiente mock. Ahí, de momento creo que no tenemos ni preguntas ni consultas. Recordarles a todos nuestros compañeros, estamos acá. Bueno, aquí tenemos un saludo de Gustavo, que nos manda saludos desde Guatemala también, y nos dice que un lindo set. Ahí también saludos para ellos hasta allá. Recordarles, amigos, que estamos, nos pueden seguir, bueno, acá por Facebook. Salimos como TicoluxCR, igual nos pueden buscar en Instagram, TicoluxCR, estamos también en YouTube, en este momento estamos también transmitiendo en vivo en YouTube, Ticoluc, ahí sí nos pueden conseguir. Recuerden que somos el primer y único grupo oficial que bueno, hay aquí en Costa Rica. Entonces, si les parece, Junior, continuamos con el siguiente, Ok, que sería antes me gustaría mostrarles el sauce boxeador. el saxo boxeador. Muy bueno. Hay una historia bastante chiva detrás de ese sauce. A ver, cuéntanos la historia. La historia, bueno, la historia que es con todo esto, lo de los merodeadores. Que es una historia que se omite en el tercer libro, en el prisionero de Azkabar, que bueno, está el túnel que se conecta directamente con la Casa de los Gritos. Recordemos Acá, que, este. ajá, recordando ahí que cuando el profesor, bueno, cuando Remus Lupin estuvo en, bueno, por su condición de licántropo, que es un hombre lobo, Ah, ya que se es me de. adelantó a la presentación del set. Entonces. Lo dejamos entonces para ahorita. Listo, listo, listo. Ok, Entonces, como acá yo pensé está. que. Ok. Listo. Entonces, adelante, Luis, con. El siguiente set, bueno, que yo creo que es como lo bastante icónico, ¿verdad? Que es de toda esta saga Harry Potter, donde todos nosotros siempre quisimos ir a estudiar el castillo de Hogwarts. Bueno, es un lugar donde todo sucede. Si no me equivoco, el castillo está ubicado en Escocia, si no me equivoco, ¿verdad? En Reino Unido. Creo que había leído por ahí de algún lado. Bueno, dice que por acá el primer set que se lanzó fue el 4709 en 2001 con 686 piezas y se fue complementando con otros diferentes sets, el 4702 también por ahí, y sino que es el set del duelo final. Eso fue igual, creo que en 2001 también, si no me equivoco, ahí me corrige Junior. Sí, 2001. También el de las cuatro llaves aladas, el 4705, la clase del profesor Snape, no, el 4705, la clase del profesor Snape, y el 4706, el corredor prohibido. También ahí, creo que si no me equivoco, está también el 71043, que es el grandote, ¿no? No, creo que es el 75, si no me equivoco, el que es todo en microescala. Ah, sí, Eso ese no es lo el recuerdo muy bien. microescala. Ajá. Correcto, ese de microescala está muy bonito, es quizás la representación más exacta del castillo. Sin embargo, sí hay un dato curioso respecto al castillo, que
para hacerlo cuesta en realidad una representación, porque de los libros es una idea prácticamente. Sí, sí. Y cada quien se lo imagina a su manera. Incluso las películas, conforme se van desarrollando en las diferentes escenas, pues que van apareciendo, van cambiando el castillo. De hecho, si no me equivoco, creo que en las dos primeras películas, creo que digamos, en sí como la ubicación del castillo y todo es como muy indefinida. Hasta la tercera que llega el director Alfonso Cuarón, que le da como un croquis al castillo Hogwarts en todo lo que es escenas, y a partir de ahí, después de ese croquis o ese planeamiento que le dio Alfonso Cuarón al castillo, creo que se manejaron el resto de películas. Sí, correcto, por eso es difícil, digamos, no sé si me compartes la pantalla. Entonces, acá es el gran salón y la torre. Esta es la representación de las últimas películas, porque al principio esta parte de acá no aparece, no existe, es todo, empieza desde acá y conecta hacia la torre. Ya en las últimas películas ya aparece esta parte, que es como un salón, un hall de entrada que recibe a los chicos y les permite cruzar al otro lado. Entonces, como dices, no hay como nada exacto, bien definido, y es difícil, bastante difícil, de ubicar dónde quedan los salones, incluso las escaleras que se mueven, ¿verdad? Sí, las famosas escaleras que se cambian de posición. Correcto, que las paredes están llenas de cuadros, que los cuadros que están de hecho, vivos, digamos, prácticamente. Si no me equivoco, digamos, es en la tercera película que se ve como, digamos, saliendo del gran comedor, está como a la par, justamente a la par, se ven lo que son las escaleras, ahí donde van subiendo. Correcto, pero la gente lo pone como si fuera la torre, pero no es Ajá. La torre, porque si ven, es cuadrado y la torre es circular. Entonces, sí. Ese corredor que mencionas, pues sería este, ¿verdad? Ahí teníamos una pregunta, vamos a ver si ahí Arturo nos salió otra vez. Claro, sí. Dice Evelyn, ¿cuántos sets hasta la fecha hay de Harry Potter? Uy, son bastantes también. Bastantes. Según Bricklin, sí. No sé si tal vez, es que sí, el dato sí está como curioso, ¿no? Tal vez no sé. Sí, tendremos que contarlos, pero sí, son bastantes, y como les digo, en la primera oleada, en el 2001, luego sacó... Yo pienso que puede ser más de 40. Sí, ¿vos? Son como alrededor de 60. Ah, bueno, imagínense, me fui muy abajo, entonces. Sí. Bueno, acá, utilicé de base para armar el set oficial del Gran Salón, que es el 759, ¿qué número, Luis? Aquí lo tengo, el Gran Salón, el 75, 75, 9, 75, 95, 4. Vamos a confirmar el dato. Sí. Voy a pedirle a mi asistente cámara que me ayude un poquito para abrir aquí esta parte del techo y mostrarles el interior de... Vamos a ver. Que sea un poquito mejor, ¿no? Vamos a hacer una toma para acá hacia arriba. Aquí, bueno, la entrada. Vamos a abrir las puertas. A ver si podemos hacer una toma por acá.
Aquí, bueno, las candelas que están flotando, ¿verdad? Aquí está. Y aquí están los fantasmas, que es una parte bastante bonita. Aquí está Sir Nicholas. Pregunta tibia, ¿cómo le dicen de sobrenombre a Sir Nicholas? El decapitado. Casi decapitado. Sí, decapitado, sí. Casi, casi. Que cuando le preguntan que por qué le dice Cuando le pregunta casi, por qué, sí. él se mueve la cabeza. Bueno, qué bueno. Sí, entonces, a pesar de que es bastante grande el salón, pues por dentro es un poco pequeño y la manera de representar a los chicos es bueno, pues se me ocurrió es esto, ¿no? Compartiendo las mesas. Entonces hay una Qué mesa bueno. para cada casa. Igual, también pregunta trivia. ¿Cómo Oh. aparece la comida y todo en el gran salón? Los La co postres, la comida, todo. Las bebidas. el, creo que solamente aparecen las mesas, si no me equivoco, los elfos, bueno, está la cocina que donde cocinan los elfos, pero la cocina solo, bueno, aparece en las mesas. Correcto. Los elfos, o sea, no es que aparece mágicamente de la O nada, sea, se sino que cocinan los elfos. los elfos la cocinan, los elfos domésticos como Dobby lo preparan y mágicamente es que suben. Porque en la película da la impresión de que simplemente De que hace paf y aparece, aparece, sí. ¿sí? Pero si no, Y si hay no es así. están todos los elfos. Es Sí, otra de de las tramas hecho. ahí que se meten en las películas, si no me equivoco, con la cuarta. Que hay una trama Ajá. ahí con Hermione y los elfos, si no me equivoco. Sí, de hecho Dice Edgar, que llaman a Uritz ahí para la comida de Hogwarts. sí, aparece Entonces llegan, mágicamente. entonces Lo que llegan, pasa es llegan. que sí, lo que pasa es que el Uber Eats hay que pagarlo y los chicos no Sí, pagaban sí. nada en Hogwarts. Sí, igual Yo solo me imagino los Teltros ahí con los bolsitos de Uritz llegando a dejar la comida, man. eso. Sí, igual acá es interesante porque el gran salón es quizás del castillo Hogwarts, la escena más icónica o que aparece en todas las escenas prácticamente. Es Sí. donde los chicos entran, ¿verdad? De primero en la primera película de la Piedra Filosofal y ahí sucede todo prácticamente. Es las reuniones, si recuerdan el cáliz del torneo de los tres magos, aquí es donde se pone el cáliz en el centro y se hace la selección, se hace el baile, se hacen los exámenes también. Si recuerdan la escena Las donde pruebas y los Dolores timos. Umbridge, exactamente de los timos, pero en inglés es diferente. Sí, En en inglés inglés no me recuerdo. se Nos llama estaba preguntando. como búho, se llama OWNS, Creo que sí. OWL. Ajá. Estaba En ahí español lo preguntando. traducen como timos. Estaba, bueno, Ajá. por ahí, creo que Arturo, si me ayudas con la. Ah, ¿cómo es la Dani? ¿Qué cuánto tiempo le dedicaste a esos mocos? Bastante, digamos, cada mox, dependiendo del tamaño, así tardo pues su tiempo. El caso de por ejemplo, Pride Drive, duré como 6 meses, 8 meses por ahí. El castillo, por lo menos lo que llevo, que es este gran salón con la torre y la parte de esta, digamos que ya está terminada a mi gusto, pero me falta como les decía ahora, abajo del gran salón está la cocina donde están los elfos y más abajo es donde están los baños. Si recuerdan la escena del troll, donde Hermione se va a llorar y los chicos salen a buscarla cuando el profesor Quirrell hace el anuncio de que hay un troll, ¿verdad? Que se metió un troll al castillo. Eso está debajo del gran salón y eso me falta hacerlo. Para eso necesito un montón de piezas que nosotros llamamos blur, Fuertes. ¿sí? Que son las piezas de rocas para primero levantar el castillo, porque recuerdan que eso está como en unas montañas y de hecho el gran salón está como la mitad dentro de la montaña y la otra mitad está como en el aire. Madre, sí. Ajá, y entonces para hacer eso sí necesito muchas de esas piezas y
son bastante caras, pero ahí poco difícil poco de a poco los conseguir llevo. también. Ajá. Entonces, por lo menos esto que llevo del gran salón, llevo 2 años, para que se den una idea. Wow. Y aún me falta bastante. Ahí también hay más comentarios ahí. Edgar que nos dice que hola Rocío, hola Junior Rocío, ahí le mando saludos. Ah, saludos, Edgar. También dice Edgar que se está para arriba, pero no creo. Después dice. Sí, lo vamos a rifar, solo que a nadie le vamos a dar números. Ah, bueno, buenísimo. Después dice Edgar que siempre se ha preguntado cómo se financia el cole. Si me equivoco, es el Ministerio de Magia que financia todo lo que es la estadía y todo lo que son los gastos del colegio. Si no me equivoco, el Ministerio de Magia financia todo lo que es todo lo que tiene que ver Hogwarts. Porque si no me equivoco, que le dicen a Hadrick le dice a Harry que no tiene que pagar nada, absolutamente nada, por estudiar en Hogwarts. Solo sus utensilios, los libros, todo lo que vaya a ocupar. Pero lo que es después de ahí, todo lo que es la educación Hogwarts es completamente gratuita. Sí, eso sí es como debería ser, ¿no? Educación obligatoria y gratuita. Sí. Entonces, o sea, creo que también tenemos, bueno, Evelyn nos dice ahí que felicitaciones. Y también gracias, Junior, señor. Daniel nos dice, Junior, tu celebridad es espectacular, te felicito, tu creatividad, perdón, es que tengo gracias. Un poco lejos la pantalla. Gracias, pues Daniel. Hay como los comentarios ahí que tenemos de momento. Sí, sí, el compañero Dani es también apasionado por Harry Potter. Sí, de hecho, Dani, tienes que mandarnos una foto de cuando tenga ese callejón ya listo. Sí, igual, bueno, acá técnica interesante, pues todos estos detallitos, a ver si los pueden ver por acá, que le hacen que sea vistoso. Quizás es la parte del castillo que más detalles tiene. Y como les digo, esto de acá hasta acá es el salón y aquí está el corredor. Si lo notaron por aquí, tal vez aquí se ve mejor la parte donde está la entrada al salón y el callejón. Ahí tenemos una pregunta. ¿Sí? No sé si Arturo me ayuda otra vez. Ronald, que sea algún modo que quisiera hacer a futuro. Sí, de hecho, bueno, el castillo este está en proceso de construcción todavía. Y a futuro pienso irlo agregando, ir completando para tener por lo menos unas 2 secciones del castillo. Porque también, como ven, ya el tamaño es bastante grande, entonces es un poco difícil moverlo, ¿no? Sí, bastante. Ajá. Y tengo también pensado hacer otras locaciones como Hogsmeade. El Valle de Godric, y otros, ¿verdad? Pero de ahí la ciudad natal de Godric Gryffindor, que es uno de los fundadores de Hogwarts. Sí, correcto, de ahí también vivían los papás de, los papás de Harry. Los padres James y Lily Potter vivían también allí, y ahí poco a poco, ¿no? Esto es así, paciencia, mucha paciencia. Y es que igual o sea, tal vez en tan solo 7 libros hay tantas cosas que se pueden explorar y tanto que se puede sacar. Creo que es así como, por eso es que Lego aún así sigue sacando sets, porque de verdad hay tanto por todo lado, y es increíble. Sí, las escenas y las diferentes escenas. Muy bueno, sí, claro. Sí, igual parte de Hogwarts es ¿qué diríamos? Muelle. Creo que es como un muelle, sí. Si recuerdan los chicos en la creo primera que en la séptima, película. En la séptima le dicen muelle. Sí, el muelle. No, cuando Voldemort llama a Snape, creo que le dice que lo está buscando en el muelle. Sí, correcto, y es un poco diferente a lo que aparece en las otras escenas. Entonces, si recuerdan, la primera vez que aparece es cuando el Hogwarts Express llega a Hogsmeade, los chicos se bajan, Hagrid pregunta por los de primer año, y entonces ahí toman unos botes, y los botes los llevan hasta el muelle. Que normalmente son solo los de primer año, ya después los de segundo año sí viajan en las carrozas.
Correcto, Que sí, son porque las es otra entrada. Sí, personas es que jalan como. los Celtrons. Correcto, es como para darle más impacto al asunto. Dice aquí Edgar que Junior, que si hiciste el primer. Junior, ¿qué hiciste primero? ¿Leer los libros o ver las películas? ¿Y qué lo inspiró más? Decir, bueno, sí, que si lo primero lo leo son las pelis. Las películas fue lo primero que vi, como todo mundo. De hecho, ni siquiera sabía que Legalmente. existían libros. Igual Sí, a como todos nos pasa pasa. con el Señor de los Anillos, que es algo tan viejo. Y ¿Sigue? Legal. hasta que vimos las películas, ya supimos que existían libros y toda una cultura al respecto. Ahí Dani nos está preguntando también que si hay algo relacionado a Animales Fantásticos o si no le ha hecho ver como, si no le gustaría hacer algo con Animales Fantásticos. Pues de las películas, sí, como es De las parte de la únicas dos. saga, sí, que hay, porque ahí vienen más. Sí, Se está pero haciendo ahí. este año la tercera, mucho. Sí, con tiempo, ahí veremos. De hecho, Es una historia de Barcelona. hay un dato curioso que les voy a decir. Newt Scamander, cuando Harry tiene el mapa, ¿verdad? Ah, Que, sí, es cierto. ajá, ahí hay una parte donde él está buscando, no me acuerdo si era a Peter, ¿verdad? A la rata. Ajá. Este Es que aparece. Que es aparece en este Ned Scamander. es cuando los gemelos le entregan a Harry el mapa por primera vez, que aparece Ajá. Newt Scamander así. Donde Harry está Sí. leyendo el mapa, aparece el nombre de Newt. Sí, porque Newt, siempre fue o estuvo relacionado con. Bueno, primero él fue estudiante y siempre estuvo relacionado con Dumbledore. Sí. Y él, igual que Hagrid, le gustaba mucho lo de las bestias fantásticas. De Entonces yo hecho, no sé si él aparecía por ahí y tenía todas las bestias y sí. Hagrid es el que continuó con. De hecho, si no me equivoco, uno de los libros requeridos en el plan es el que escribió él, escribió Newt. Creo que es uno de los libros que Correcto, tiene sí. el hijo. Exactamente. Igual yo creo que para la era de Harry Potter, creo, me parece que Newt todavía estaba vivo, puesto que si no me equivoco, Luna llega a casarse con el sobrino o el nieto de Newt. Bueno, sí, creo, me parece. Algo voy por ahí. Ah, no sé, porque al final parece que el que le gustaba a Luna era. Sí, pero eso sí, si no me equivoco, creo que lo he hecho. Por eso, así sí vi el dato por ahí. Igual no voy a confirmar mucho porque para después de para, mejor no confirmar. Pero sí he visto por ahí el dato, me parece que un tweet de Rowling, que si no me equivoco era así, que Luna quedaba con. Porque digamos, en la séptima película sí nos dicen eso. Pero Sí, yo con creo que al final. Neville Longbottom. Sí, pero creo que al final me parece que no quedan juntos. Es un dato ahí que tal vez busque ahí. Sería interesante. Sí, bueno, y aquí, bueno, la idea es que está el muelle y suben unas escaleras a la montaña y entran por una puerta aquí a este lado al castillo o al patio, a este corredor, aquí a este patio, al corredor y luego entran al salón donde los reciben, ¿verdad? Los de primer año. Tal vez por eso es que es Junior, la manera de entrar, sí. ahí nos está haciendo Dani que sí, que bueno, Newt es súper amigo de Dumbledore, le escribió un libro. Sí, alegro. Y no sé si Arturo, me ayudas con la otra Dani, que dice que el amor de Neville y Luna fue solo de la peli. Nos está haciendo Dani Ah. también, entonces, es. Vamos a ver qué dice por acá. Alan dice que bueno, el libro de zoología que se usa en Hogwarts es de Commander, es lo que estamos haciendo ahora. Y lo que decía Annie también, que fue Newt el que escribió también el libro para Hogwarts. Esta minifigura es de los primeros que Los primeros salieron. mentores. Ajá, los primeros dementores. Que de hecho, si no me equivoco, en los libros, los dementores los escriben como que no vuelan, solo se desplazan por el suelo. Sí, Me pero hay parece. varias escenas que sí son impresionantes. Sí, eso sí. Pero yo creo que eso fue como parte de la peli, creo que le hicieron ese cambio porque se ve mucho mejor, obviamente. Sí, entonces, como ven, es bastante, o lo llevo, bastante grande. Sí. Está muy bien. No, y ese método de la Torre Junior es un método bastante tuanis. Sí, Creo que es una. de hecho, eso es lo que les quería comentar, la manera de hacer el círculo, si lo ven
es un cilindro prácticamente, es utilizar una pieza normal de 1x3 con una de 1x1 redonda al centro. Esto le permite a la pieza redonda que la de 3 tenga algún giro. Obviamente se esfuerza un poco la pieza, pero es la única manera de hacer este efecto, porque hey, el Lego todo es cuadrado o rectangular. Sí. Entonces hacer algo circular es bastante difícil. Igual, aquí un problema que se me presentó es que si venimos de 3 y hacer la ventana en 4, ahí ya entra un conflicto bastante grande. Y eso me tomó, hablando del tiempo de construcción, una semana para resolverlo. Wow. Uno cree que es poquito, pero wow. Sí. Y eso es lo mismo para las demás ventanas. Esta de acá, por lo menos, tiene un poco más de detalle. Y ya esta, por eso queda un poco más abierto. Por eso es que tiene este tight acá y acá también que sale. Entonces, más bien aquí quedó en 5. Si ven, la base es de 5, como decir, la cornisa, la ventana en 4 y vuelve a ser a 3. Creo que el método funciona más si son impares, me parece. Correcto. De hecho, para que se den una idea, cada una de estas hileras tiene 17 piezas de 1x3 y 17 redondas de 1x1. Entonces, si lo ponemos acá, desde la base hasta arriba, aquí hay un total de 80 líneas. Más estas de arriba, que ya se abre uno más, ya son 18, las hileras son de 18, precisamente para poder acomodar estas ventanas y en parte el techo. Entonces, en total, desde acá hasta abajo, o la primera de abajo hasta la última de arriba, tiene 100 hileras, para que se den una idea de la cantidad de piezas. Sí, son bastantes. Más estas otras que simulan madera, ¿verdad? Troncos, en donde está sentado esta parte de arriba. Igual falta contar lo de las ventanas y el techo, que el techo también es difícil de hacerlo. Esta fue la mejor manera que pude hacerlo, porque no existe una pieza que cubra tanto. Y al ser también impar, okay, todo es, en Lego casi todo es 2, 4, 6, 8, casi todo es par. Muy pocas cosas son impares. Ajá, entonces es difícil, bastante difícil. Entonces, estos pequeños detallitos aquí, agujeros, pues traté de cubrirlos con otras piecitas. Y al final creo que me quedó bastante bien, casi no se nota. Igual sí, es bastante logrado. Sí, claro. Sí, y ya de lejos, ya ni qué decir, ¿verdad? Si lo ven aquí la torre. Sí, sí, continuamos ahí con... Ok, ahora con Hogwarts también. Ahora lo que estoy trabajando es la torre del reloj. Aquí va, sí, va en desarrollo, ¿verdad? Poco a poco. Sí, es muy chido ese set. Sí, eso está al otro extremo. Vemos, aquí está el gran salón y la torre del reloj va por aquí, por esta parte, aquí atrás, más o menos. Entonces, ahí la llevo. Hablando de proyectos, ¿verdad? Que tengo hacia futuro, más o menos, ese es el tamaño, para que lo vean. Sí me faltan piezas, pero sí, ya gasté prácticamente todas las de este color que se llama tan. Me falta hacer el interior, porque también no sé qué es lo que lleva. Hace poco vi que, por ejemplo, la biblioteca va en esta parte de aquí. Sí, me en la parece parte que superior, sí. En la parte superior acá, va la enfermería, que por cierto,
lleva como un puente acá que conecta al resto del castillo, porque la Torre del Reloj está asentada como en una isla o una montaña aparte de donde está el resto del castillo. Porque, digamos, sí, digamos, según, digamos, por ejemplo, yo creo que en cierto modo creo que sí tiene un poco de sentido. Recuerdo que en El Prisionero de Azkaban, en la séptima, cuando Harry y Hermione se van, ya, digamos, agarran así el tiempos, como que, digamos, la escena en sí nos hace ver que salen de la, o sea, como la toma es como que salen de la enfermería y directamente es el reloj, entonces da como esa ilusión de que la enfermería tal vez está arriba. Correcto, sí. Igual aquí, en este patio, en la primer peli, la de la Piedra Filosofal, en este patio, aquí, en el centro, hay una fuente, que es una escena muy bonita, muy icónica, donde Hagrid pasa con un árbol de Navidad. Sí, donde lo pasa arrastrando, sí. Muy chido. Igual, aquí, en esta, a la entrada, va todo un puente de madera. Y es el que lleva a los alumnos a ¿cómo se llama? Hogsmeade, que es donde pasan los como el los momentos de esparcimiento, ¿no? Van a la dulcería y van a otros lugares. Ajá. De hecho, si no me equivoco, es en ese mismo patio donde creo, no sé, donde pasa lo de Harry, bueno, la escena de Harry con Hedwig, donde Hedwig sale volando. Es en ese patio, me parece, o será otro patio. No, es otro patio. De hecho, sí, por eso le digo, es difícil hacer el castillo, sí, hacer el castillo y ubicar las escenas, digamos, qué pasa, qué lugar. Por ejemplo, está la torre de astronomía y pasan muchas cosas ahí, pero en el castillo, ¿dónde está ubicado? ¿Qué eso es Silón? Y por ejemplo, el famoso cuarto de menesteres, de hecho, es una habitación o un cuarto que no tiene una ubicación, aparece simplemente en un lugar y aparece en otro, o sea, por ser mágico. Hay en algunas de las pelis dicen dónde lo pueden encontrar, pero igual, donde yo tenía entendido, el salón de menesteres sí aparece donde uno lo ocupe. Sí, dice cómo aparece. O sea, si alguien lo necesita, y taca, 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 entonces él aparece. Pero su ubicación no. Sí, ahí dice Edgar que se podría hablar un poco sobre la técnica del techo, que dice que ve que usted, dice que usa paneles de calles, estos de 8x16. Sí, correcto. Bueno, acá, si podemos ver, el gran salón tiene el mismo techo. Entonces acá, si lo podemos ver un poco más en detalle, esto es, como les digo, es una prueba de más o menos cómo ir haciéndolo. Es el panel, precisamente, sí, liso, de 8 por 16. Y es el que le da el toque bastante bonito. En los primeros sets, Lego utilizaba los techos de color verde arenoso. Y esa era la idea de representar como que era viejo o feo así. Con el tiempo lo fue cambiando a este color gris oscuro. Y creo que se ve más bonito con gris oscuro. Igual esta parte de acá, si lo vemos, son tights, ¿cómo es que se llaman? Slopes. De 2x4, creo que son los más grandes que hay, los más largos. Pero están colocados de esta manera aquí, en vertical, no en horizontal. Y eso también le da un detalle importante. Pues se ve mejor, se ve más bonito. Logra hacer este ángulo, este efecto. No, sí, que le hace, no le hace como ese corte, sí, sino que hace como esa curva, o sea, como el detalle muy chiva. Sí, igual como les decía, tiempo y dinero. Es lujo, se necesita todo esto. Ajá. Y luego cuando ya está espacio para colocarlo. Pero sí, aquí lo llevo. Y por ejemplo, en algunas escenas en las películas, aquí va como esos cilindros de uno por uno. Entonces lleva tres. Pero y eso es demasiado.
digamos, costoso y un poco frágil. Entonces lo que se me ocurrió para darle ese toque quizás es con estos, que son cilindros redondos de 2x2. Y con este toque, así en los arcos y los ventanales, creo que logra el mismo efecto. Sí, es muy logrado, se nota bastante la... Ya no sé, se ve como, es que esa es como la finalidad, que sea muy detallado. Sí, correcto, esa es la idea, o por lo menos que se logren identificar o que sobresalga, ¿no? Sí, no sé si, Dijon, me decís vos ahí, si continuamos ahí sí, con sí, el continuemos. Bueno, el siguiente sería Hotsmates. Dice que, bueno, ese es el pueblito que estamos hablando ahora anteriormente, ¿verdad? Sobre, estaba como muy cerca, que está muy cerca de Hogwarts, ¿no? Recordemos que los estudiantes llegan de, luego salen de la estación 934, llegan a Hogsmeade y ahí los transportan, ya sea a los de primer año en los botes y a los restos de años se van años en las carrozas. Entonces, bueno, el único set que existe oficialmente es el de la saga del prisionero de Azkaban en 2004, el 4756, que trae 444 piezas, y viene la cabaña de los gritos y la dulcería, que es lo que dice ahí que es lo que dice, bueno, que es el único set, que es un set bastante, bastante vacilón. No sé, ahí se ve más o menos el set. Entonces, igual ahí creo que Junior, vos vas a mostrar tu mock. Correcto, sí. Ahí es donde ya venimos hablando lo de ahora, ¿verdad? Sí, correcto, ahora sí. Ahora sí podemos hablar del sauce, del sauce boxeador. Y entonces, la idea para que los amigos sepan o los que no están muy familiarizados con la historia. Libros, más que todo. Ajá, es que en realidad la palabra en inglés es como decir cabaña, es la cabaña de los gritos. Nosotros, pues es un poco raro decir cabaña, entonces le decimos casa de los gritos. Entonces, es quizás el lugar más embrujado que existe en el mundo mágico. ¿Y por qué? Porque tiene esa fama. Tiene esa fama porque, era lo que decías, conecta el sauce boxeador que tiene un túnel que entra por acá y lo lleva directamente a la casa de los gritos. Si recuerdan, eso se ve precisamente en la película de Prisionero de Azkaban. Es donde más aparece la casa de los gritos. Y es una escena de nieve, que de hecho cuando aparece la primera vez es muy gracioso, porque Hermione y Ron están viéndola a lo lejos y dicen eso, que es el lugar más tenebroso, más mágico, donde pasan muchas cosas raras, y aparece Draco con sus secuaces y empiezan a molestarlos, y Harry, como no tenía permiso de ir a Hogsmeade, se pone su capa de invisibilidad y les tira bolas de nieve, si recuerdan esa escena, y al final coge a Draco, que está en el suelo, y lo arrastra hacia la casa de los gritos. Al final lo suelta y Draco sale corriendo súper asustado con sus amigos. Sí, es. Ajá, por eso es que el mock tiene blanco simulando la nieve, tanto en las ventanas, que están clausuradas, por eso tiene aquí las tablas, las maderas en las ventanas, algunas con cristales, otras sin cristales, para darle precisamente ese efecto, y la nieve, aquí el lado, igual como está abandonada y está toda ruinosa, pues no está completa, entonces la idea es precisamente con estas técnicas o estas piezas, darle esa impresión. Si no me equivoco, Junior, yo creo que, digamos, esa cabaña la construyó Dumbledore, ¿verdad? Sí, correctamente, para que el profesor Lupin se transformara ahí
adentro y no saliera a hacer daños y protegerlo tanto a él como a las personas. Que es una, como les decía anteriormente, es una historia ahí que fue omitida en las películas, que es una muy buena historia. Ahí que yo Ajá. estuve medio leyenda, así. Sí. Entonces es bastante interesante. Bueno, acá la chimenea. Igual la casa de los gritos. Como les decía, es una parte importante de Prisionero de Azkaban. Y tiene una escena muy, 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 que sería como importante, que es cuando la rata mascota de Ron se convierte en Peter. humano, Peter Pettigrew. Ah, o con la gusano. O también le dicen colagusano, sí, que fue el que traicionó a James Potter. A Lily, a James. Culpando, que fue también cuando él mismo le echó la culpa a Sirius Black, diciéndole que fue Sirius el que lo mató y que lo asesinó a él, y que de hecho él se corta el dedo meñique. Para fingir su muerte y decir que él desapareció, entonces le echa la culpa a Sirius Black. Por eso es que también Sirius Black pasa esos 12 años ahí en Azkaban. Sí, correcto. Entonces, por dentro también, bueno, tiene sus gradas, tal vez se ve por acá. Como está abandonada y todo, pues la idea es con los murciélagos. Este no me recuerdo, que es el espejo mágico. El espejo de Offset. El espejo de Offset. Ajá, se me ocurrió ponerlo ahí, se ve bonito. Sí, está bastante así, es muy curioso. Ajá, bueno, las telarañas. El piso que está prácticamente deshecho, solo unas cuantas piecitas por ahí. La escalera. Entonces aquí está el interior. Es Igual mucha. aquí. Igual la puerta. Si lo ven por aquí. Entonces, en las gradas que están ahí. Medio puestas, pero eso Con es para esa darle la idea, ¿sí? puestita, sí. Pero eso es para darle la idea o el efecto de que están ruinosas, ¿verdad? Que si uno se para ahí, se va a caer. Y estos efectos de nieve en las ventanas. No sé, algún comentario, pregunta o algo al respecto de todo lo que hemos Bueno, visto. creo que de momento, bueno, no sé, no sé, de momento no hay preguntas. No sé, ahí por ahí. Igual recuerden cualquier consulta, pregunta ahí O algún lo que detalle que quieran quieran, sí, o que les preguntar. Aquí muestre más, lo pueden escribir. sí. Nos pueden avisar también. Igual, esto no hay un set oficial, salvo el que ya mencionaste, ¿verdad? Pero se queda muy corto al original, es bastante pequeñito. Y por eso se dice mi mock. También las escenas del sauce. Junior, Sí. esa figura que viene ahí en ese set, que es la de Lupin, la de Remus ahí, de Lobo, yo creo que esa puede categorizarse, bueno, categorizarse como desde esas barras, ¿verdad? Me parece. Creo Sí, que son de hecho, una de esas. esa figura tiene un dato curioso. Y es que el set oficial tiene como una cajita. Así, donde uno pone la minifigura, la estripa, así, ¿verdad? Le pone fuerza y aparece luego cambiada con la cabeza del lobo, que era la manera de que el ego tenía en ese tiempo de simular cuando él se transformaba en hombre lobo. Qué logro en ese momento. Eso sería interesante ver cómo funciona eso. Eso está muy chida. Sí. Sí, está muy Sí, bien logrado. pero, y ese set, por esa rareza y la minifigura, que de hecho Remus Lupin viene en otros sets, pero tiene un traje de color tan como este, Dark Tan, Ajá. y en ese set es de color verde. Totalmente verde, sí, Y con la es cabeza la gris. sí, y es la única que tiene. O sea,
Es la única minifigura de color, de ropa de color verde. Por eso también es un set demasiadamente caro. Ok, no sé, ¿alguna pregunta o algún detalle más que quieran ver? O si no, continuamos. Bueno, aquí nos hace una pregunta ahí un poco técnica. Es que bueno, nos pregunta Beatriz que, bueno, ahí para la pregunta es, ustedes dicen, nosotros estamos lejos y ¿cuándo podemos? Nosotros, al ser un grupo oficial y reconocidos por Lego, la finalidad de nosotros no es como mandar a traer ni sedes ni cosas así. Somos Ni vender tampoco. Somos simplemente un grupo de aficionados que lo único que hacemos es hablar sobre el tema, ¿verdad? Y reunirnos para estas cosas que nos encantan. De momento, bueno, solo es Universal. Ahí, perdón, hay un poco la promoción. Pero ya sea, digamos, en esa tienda, que es como lo más cercano que tenemos para comprar Lego, o ya sea de mucha gente que también prefiere mandar a traer, ya sea otras páginas como Amazon, cosas así. Pero lo más directo, cercano, pero lo más sí, aquí, cercano, directo que tenemos es como Universal. Sí, además que en Costa Rica es el representante oficial, o sea, nadie más que Universal es la que vende Legos en Costa Rica. Es como también esa parte, ¿no? Sí. Igual, bueno, aquí el detalle del auto es que está sujeto. Si ven, es todo esto es móvil para hacer acá y que el auto se caiga. Ahí dice Ana Bolena, que dice que es uno de los compañeros que has hecho un maravilloso trabajo y excelente trabajo. Ah, muchísimas gracias. Ok, ¿quieres continuamos? Continuamos entonces con el número 7, si no me equivoco. Uh-huh. Dice que, bueno, hay algunos sets complementarios que es, bueno, que utilizaste ahí como para los mocks. El 4712, que es el set del troll. Ah, es, ok, este lo tengo por acá. Como es bastante pequeñito. 71 piezas. Sí, no, perdón. Está acá. 71 piezas es el otro, el de abajo. Sí, y ese, bueno, dato interesante: este pequeño set es el único set, bueno, que tiene un troll, este troll, y que tiene ropa. O sea, esto es tela. Esto es un dato interesante. Por lo cual, esta minifigura, aparte de que es difícil de conseguir, es bastante cara. No me quiero imaginar cuánto. Ajá. Si ven la carilla, es bastante feo, pero ahí es la manera que pudo hacerlo Lego. Si recuerdan en la película, pues él tiene orejas y tiene aquí un mechoncillo de pelo y la nariz, pero... Me parece que ese sí no han sacado otro. Sería vacilón que... Sería vacilón que Lego lo remasterizara. Lo hiciera nuevo. Por lo menos aquí, bueno, si ven las piernas y los pies, están bien bonitos. Yo siento también, que sí, la figura está muy bien lograda. Tal vez es como la cabeza que no le pusieron mucho. Es igual, en ese tiempo, creo que Lego tampoco era así como. Porque estamos hablando por ahí del 2001, si no me equivoco. Sí, en 2001, correcto, hace casi 20 años. Sí, no era así como que muchos detallados ni nada. Sí, igual dato curioso es aquí el lavamanos, que es blanco, ¿verdad? Si recuerdan, Hermione se pone debajo de un lavamanos y el troll lo rompe. Entonces Lego lo simula aquí con esta pieza, ¿ves? Entonces aquí se mueve, se cae. Igual es el único plato y grifo de color blanco que he visto. No he visto en otro set. Allá arriba caen unas piezas, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto, sí, caen unas piecitas. Esto aquí se mueve. Simulando así la caída de... Donde se quiebran cosas, sí. Entonces, es pequeñito, pero sí es curioso y, como te digo, es quizás, respondiendo un poco a la pregunta que nos hicieron antes, sí, la saga de Harry Potter y los sets tienen muchas minifiguras que son... Tal vez no icónicas, pero sí difíciles de conseguir. Ok, también continuamos, Luis. Perdón, ahí. Bueno, tenemos también por acá el 47, 4702, el rescate de las sirenas,
con 175 piezas. Ese es sí. bastante vacilón también, que es este inventado en la cuarta película. Sí, ese lo tenemos aquí. Si lo ven, está la gente del mar, bueno, acuática, porque están en un lago. Hermione y Ron, aquí que están, que si recuerdan, en el segundo desafío del torneo de los tres magos, o la segunda prueba, ellos tenían que rescatarlos. Y Víctor Krum, que está acá, él sale como un tiburón, es así, coge a Hermione y la rescata. Harry, gracias a Neville, por la ayuda de Ojo Loco, hace las bronquialgas, ¿se acuerdan de eso? Y entonces Harry puede respirar bajo el agua. Entonces él viene nadando, y rescata a Ron. Sin embargo, aquí falta un personaje. ¿Quién es? Faltan dos, en teoría, ¿no? Bueno, de los de rescatar, porque estaba también por ahí, si no me equivoco, la hermana de Fleur, que es la que ella tiene que rescatar. Correcto. Y al final, Fleur, Harry también, es la que la rescata. La que la rescata. Correcto. Y la llamémosle Sirena, que es la mujer de acuática, le dice que no, que solo puede rescatar a uno. Al final no le hace caso porque tenía rescatando a la hermanilla de Fleur. Sí, Harry la rescata porque dice, no, ambos son mis amigos y la rescata. Pero cuando Harry va para arriba, no lo dejan salir. Y aparecen como unos niños sí, pulpos que lo arrastran hacia el fondo. No recuerdo el nombre de esos pulpos. Dato curioso también de este set, que es bastante pequeño, es esta minifigura de Sirena, que es súper cara. Solo esta minifigura cuesta más que todo el set, digamos, para comprarlo de usado. No me imagino ni nuevo. Sale mejor comprarlo usado. Sí, sale mejor comprar todo el set usado que solo esta minifigura. Porque es única, solo viene en este set. Y ese color, la forma de la cara, el color del pelo, todo. Entonces, eso lo hace muy, muy caro. Y eso sí tienen la mayoría de sets de Harry Potter, bueno, entre otros, pero la mayoría de Harry Potter, que tiene figuras, como les decía, únicas, y eso los hace que sean muy caros. Por dicha, el Lego desde el 2018 ha empezado a hacer nuevos sets, donde viene haciendo nuevas figuras, y entonces ya uno puede, tal vez no tener estos, pero sí los nuevos, y ya un precio más asequible, ¿verdad? Ya no tan caros. Continuamos, Luis. Luis, ¿hay preguntas, comentarios, dudas? Ahora sí ya. Es que me salí por un momento. No, de momento vamos a ver, bueno, comentarios y preguntas no tenemos por acá. Bueno, el siguiente set que teníamos, bueno, antes de recordarles, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, ahí subimos contenidos todos los días, para que nos puedan ahí seguir, por ahí. Bueno, el siguiente set que tenemos por acá es el 75957. El 4769, que es el barco de Dupstrand, si no me equivoco. Con 505 piezas, es el único set de Victor Crumb. Dato ahí por acá. No sé si ahí lo. Sí, pues. Ajá. Aquí lo tenemos. Dice Arturito ahí, si nos ayudas. Ok, este es el barco. También un set único, es el único barco de Dustin. Muy bonito. Igual aquí se. En estos barcos, esta parte se llama castillo, se mueve y se abre. Pues tenemos la cabina.
Este pergamino también es único de este set. O sea, es único del set único, por eso es tan único. Sí, sí. Igual estas piezas cromadas, si las logran ver, son únicas. Un plateado. No, dorado, más bien, sí. Dorado, lo ven, dorado. Tiene varias de esas piezas, entonces eso también lo hace que sea bastante caro. Tiene el profesor Igor, no me acuerdo el apellido. Igor Gárgaro. Ajá. Sí. Y Víctor. Un ex, ex mortífero. Ajá, correcto. Víctor, no, Igor. Igor, sí. Uh-huh. Víctor es un estudiante, es la estrella número uno de Quidditch. Si se recuerdan, favorito de Ron, hasta que llega y le hace ojitos a Hermione. Ya hasta ahí llegó. Ya hasta ahí llegó. Toques vacilones del barco. De hecho, pues, algo que me llama mucho la atención, no sé si tal vez lo notaran, es que digamos, es en la cuarta película donde Ron está así como muy enamorado de Fleur Delacour. Entonces me da gracia porque al final termina siendo cuñados. Porque como, ¿sí?, como Fleur se casa con Charlie. Con Bill. Es como con Bill. Entonces es como un dato ahí curioso ahí, vacilón, que no sé, le gustó tanto y terminaron siendo cuñados. Qué madre. Sí, qué salado, ¿verdad? No sé si, okay, continuamos ahí. Bueno, tenemos varios sets. Correcto. Cómo estamos ahí también con el tiempo. Porque. Okay, yo, bueno, para ir terminando así rápidamente, pues. Creo que acá. Este es el set de el calendario de invierno del año pasado, que está, bueno, después de Navidad, sí, estaba basado también en la película de la piedra filosofal o la piedra del hechicero, donde a Ron, Molly le envía el suéter, ¿verdad?, tejido con la R de Ronald, y de paso le envía uno a Harry. Muy chidas esas retas, sí. Ajá, y ellos salen al gran salón, volviendo, y está todo decorado de Navidad. Muy bonito. Es la primera vez que a Harry recibe regalos. Ajá. Correcto. Después aquí... Es cuando le regalan también la famosa capa de invisibilidad. Correcto. Este set, aquí hay tres sets, ¿verdad? Es el del cementerio, de la escena final de 47-66. Sí, de la película de la cuarta. Se me olvidó la copa del cáliz de fuego. El cáliz de fuego. Correcto. Entonces, vacilón. Acá se abre y sale Voldemort. Este es el Voldemort viejo, que la cabeza, si la ven, es como un poco translúcida, porque con la luz, él recibe toda la luz y luego en la oscuridad se enciende. Sí, quizás enciende. No se ve. ¿Lo ven? Se nota un poquito. Ajá. Importante, bueno, las minifiguras como eran antes y la nueva. Entonces, hablando de con la ratón es. Con la gusano. Con la gusano. La Peter Pettigrew, versión anterior y la nueva. Igual que Harry. Igual, definitivamente se nota bastante la diferencia, ¿verdad?, entre que se han hecho entre ellos. Como ya Lego fue cambiando esos detalles muy planes. Sí, igual, bueno, esta importante, la minifigura, ambas tienen estampado o impreso al frente y atrás. El apellido, sí. Ajá, muy bonito. En lo personal, bueno, me gusta más los que... Bueno, yo creo que ya Lego casi no saca... Ya no saca casi todos esos impresos, yo creo que con stickers, solo impresos. Sí. O algún momento sí hubieron con stickers, creo que sí. Sí, hay algunos con stickers. Igual Voldemort, vacilón, tal vez las diferentes caras. Aquí en esta, parece que está sonriendo más bien. Sí. Y un detalle, tal vez, que hacen broma o hacen chiste de los amigos del Lego. Es que es la única minifigura que tiene nariz. En la vida real no tiene nariz y en las minifiguras sí tiene nariz. Si lo ven acá, ninguna minifigura tiene nariz.
Pero Voldemort sí tiene nariz. Igual, tenemos el bus nocturno, el último que sacó el último set oficial, que está muy, muy bien logrado, muy, muy bonito. Este sí, casi no lo modifiqué, está demasiado bonito. 75,957. Sí. 403 piezas. Aquí se abre para ver el interior. Como ven, está muy, muy bonito. Me gustó bastante. Y bueno, ya para ir finalizando, tenemos el estadio de Quidditch. El set original, 75,957. Fue igual. Aquí está representando un poco un partido. Harry, pequeño, cuando tenía 11 años, y la primer snitch que atrapa. Acá se mueve, por decirlo así, como el portero. Opa, se cayó. Aquí está Hermione, cuando el profesor Snape, sí, más bien está protegiendo a Harry, y Hermione lo prende fuego. Sí, le hace fuego aquí. Y entonces ya Snape pierde la concentración y Harry ya puede seguir volando. Pero en realidad era Quirrell el que lo estaba hipnotizando. Y pues sí. Muy buena esa figura de Snape. Y aquí está el estadio de Quidditch. Igual está en proceso. Por ahí lo llevo. Sí. No sé, bueno, ¿qué más? Sí, o... ¿Algunas preguntas, comentarios? No sé si, bueno, de momento no hay comentarios ni preguntas por ahí. Vamos terminando, no sé, entonces. Vamos terminando, yo creo que sí. Entonces. Igual les recordamos, ¿verdad? Para mañana. También tenemos presentación sí, la segunda parte de la saga de Harry Potter. Para que se dé una idea, vamos a presentar el Callejón Diagon. Entonces los esperamos mañana, igual a las 2:30, para que nos acompañen. Así es. Igual, de mi parte, bueno, decirles muchas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Vamos a ver, tenemos un comentario así de último ahí. Ana nos pone ahí que felicitaciones, Lego Fanático, muchas gracias por compartir. Nos pone ahí Ana Boleña. Beatriz ahí nos dice también que qué buena colección. Y creo que, bueno, son como los comentarios que hay por ahí. Como les decía, la verdad, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos igual. Este servidor y Junior mañana a las 2 de la tarde. 2:30. Recuerden, 2:30, perdón, sí. 2:30 de la tarde. Muchas gracias, de verdad, a todos por acompañarnos en lo que son estos mocks, de verdad. Muchas, de verdad, Junior, están muy panes todos. Así que, bueno, sin más que decir, nos vemos mañana. Recuerden seguirnos en el Facebook, somos TicoLuxCR, en Instagram, salimos como TicoLux, igual que en YouTube. Ahí nos pueden seguir, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, igual nos pueden escribir. Siempre están ahí los muchachos ahí del Face, siempre ahí tratando de contestar preguntas, y tratamos de subir contenido todos los días. Así que, de verdad, muchas gracias. De verdad, nos vemos mañana, si Dios quiere. Aquí yo me despido con el profesor Snape. Nos vemos. Listo, chao, gracias a todos por acompañarnos hoy, los esperamos mañana.